Hola, bienvenidos a su programa Asia Pop TV. ¿Cómo están? Les saluda Franco Colomo, su amigo de siempre, no lo olviden. Estamos aquí en nuestro tercer programa de Asia Pop TV. ¿Cómo están? Espero que la hayan pasado muy bien todos estos días. Ya saben, aquí estamos para poder brindarle toda la información que tú estás esperando. K-pop, J-pop, animes, videojuegos, tecnología, cosplayer y todo lo que tú estás buscando. Ahora sí, avancemos con el programa y le vamos a presentar el resumen que tenemos para hoy. Adelante con el videotape. Hola amigos de Asia Pop TV. Para el día de hoy hemos preparado un programa espectacular que no te puedes perder. Para alegría de nuestras chicas ARMYs, tenemos un especial sobre la tan esperada boy band BTS. También tenemos un informe especial sobre la relación que tienen los fans japoneses con sus idols. Recordaremos además dos super especiales que hicimos en internet. Uno sobre la controvertida girl band Tiara y el otro sobre la historia del J-pop. También tenemos una nota especial sobre el nuevo evento de Willax Televisión, el evento Freaky Festival. Además, tenemos noticias, videojuegos, tecnología y mucho más. Así que no te despegues de Asia Pop TV, porque está bravazo. Bien amigos, ¿y qué le pareció el resumen que tenemos para hoy? Muy interesante, así que no te lo puedes perder. No te lo puedes perder porque ya sabes que aquí en Asia Pop TV tenemos lo mejor para tu entretenimiento y para tu información, todo lo que tú quieres ver. Bien, ahora sí, a continuación vamos con la sección del Naughty Pop. Lo último, lo calientito, lo que se comenta, lo que se murmura, todo lo del mundo del espectáculo asiático. Y ahora estamos acá y ahora quieres saber tú cuál es el trato de los ídolos japoneses con sus fans. Pues aquí en Asia Pop TV te vamos a revelar cuál es el verdadero trato que tienen los idols japoneses con sus fans. Vamos con la siguiente nota, está muy interesante. Semana a semana sale nueva información acerca de tus idols favoritos, desde teaser, comeback, conciertos, entre otros. El mundo del K-pop está lleno de noticias, por ello Naughty Pop te trae las últimas novedades de tus estrellas favoritas. ¡Vamos a verlo! GOT7, grupo de 7 chicos pertenecientes a JYP Entertainment, sorprendió a todos en su reciente reunión de fans con un pre-trailer de lo que parece ser un próximo lanzamiento. La última reunión de fans se llevó a cabo el 5 de febrero en Seúl. Allí los chicos compartieron un video teaser de Fly Low Arrival, sorprendiendo así a más de uno. El video muestra escenas que coinciden con sus anteriores lanzamientos de su serie Fly Low, pero lo que emocionó a todos fue la fecha de lanzamiento, el cual sería en marzo de este año. Car pronto estará teniendo un nuevo lanzamiento. Después de lanzar su primer sencillo titulado Car Project Volumen 1, en diciembre del año pasado, el grupo Mr. Rocky ha anunciado que va a estar lanzando el segundo volumen de su proyecto con la pista Don't Recall el 16 de febrero a la medianoche. Car pertenece a DSP Media y se compone de dos integrantes femeninas, John So-min y John Ji-woo, y dos integrantes masculinos, J-Seph y V-N. El grupo ganó mucha atención después de lanzar su divertido y pegajoso video musical para su primera canción titulada Onana. Esta canción cuenta con la participación de Ho Jun-ji, ex integrante de Kara. Blackpink tiene otro logro en su carrera. El video musical de las chicas titulado Bumbaya cuenta con más de 1 millón de likes en YouTube. El grupo es el primero en alcanzar tal hazaña, superando incluso a grupos que han
disfrutado por mucho más tiempo que ellas. El video fue publicado solo hace 5 meses, lo que hace más impresionante el logro. Además, la cuenta oficial de las chicas ya tiene más de 2 millones de suscriptores. Se nota que Blackpink está ganando muchos fans. ¡Felicidades a las chicas! Si aún no has visto el video, pues ¿qué esperas? En los últimos días, los fans de Miss A han estado más que preocupados. Esto debido a que el cartel del grupo ha sido reemplazado por el cartel en solitario de Suzy. Como se sabe, el edificio JYP tiene carteles de sus artistas. Sin embargo, en una foto reciente, el cartel en solitario de Suzy fue colocado donde solía estar el cartel del grupo Miss A. Esto ocurrió antes con Wonder Girls, cuando su contrato estaba a punto de expirar. Las chicas no habían renovado su contrato y en última instancia se habían disuelto. Es probable que lo mismo suceda a Miss A, ya que Gia ha dejado el grupo y las chicas no han hecho ningún proyecto desde hace mucho tiempo atrás. ¿Qué crees que pasará con Miss A? Pues solo nos queda esperar noticias nuevas. Coreano EXO. Sin embargo, el único país confirmado en Norteamérica es México, por lo que las fans peruanas se manifestaron. El día de hoy estamos reunidos todos porque nuestra finalidad es que queremos que EXO nos incluya en su gira. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que EXO venga aquí al Perú? Bueno, como el fan club estamos realizando diversas actividades. Una de ellas han sido las tendencias en Twitter que se han realizado con éxito. Otras son como se ve las reuniones con fans. Otra cosa como fan club que hacemos es también proyectos de ayuda social con el Perú. También queremos mostrar que también hay la cantidad de fans necesarias para poder tenerlos en un concierto. Una vez más, hay que confiar en el poder de las fans. Eso fue todo en Notipop. Nos vemos la próxima semana. Hoy les contaremos cómo es la relación entre los fans y sus idols japoneses. Como muchos sabemos, hay varias diferencias entre los idols coreanos y los idols japoneses. Por ejemplo, una de ellas es la preparación antes y después de ser famoso. Los idols coreanos llevan varios años capacitándose en diferentes artes. Algunos quieren ser actores, otros bailarines, otros cantantes. Y no es nada fácil, por lo que pasan por un riguroso entrenamiento. En cambio, los idols japoneses son todo lo contrario. Ellos pueden estar en la calle y mañana se pueden convertir en superestrellas. Y es que Japón no miran la perfección, sino valoran la superación. Es por eso que sus fans se sienten identificados con ellos, porque los miran tal como son, con errores al bailar o al cantar, pero que cada día van evolucionando. Pero no solo suele causar admiración, sino que los fans también pueden tener una relación más cercana con sus idol favoritos. Grupos de J-pop empiezan realizando conciertos en Chop para poder ganarse al público y después comienzan a realizar conciertos más grandes. Pero lo más interesante de todo esto es que los fans apoyan a sus grupos favoritos, comprando una y otra vez los CDs para hacerlos más populares. Además, eso no es todo, sino que en cada CD se encuentra un papel que te permite votar para elegir a tu vocalista principal. Pero no solamente para eso, sino que también puedes elegir las canciones que se tocarán en sus próximos conciertos. Los eventos también son motivos para mantenerte cerca de tu idol. Y no porque asistes, sino porque como fans puedes ser voluntario. Es decir, puedes apoyar con el merchandising o con el control en las filas y hasta como seguridad para impedir que se cometan actos de violencia en contra de tu artista favorito. Pero lo mejor está por venir. No solo apoyas a tus idol, sino que también tienes la posibilidad de viajar en bus con ellos. ¿Te imaginas que en Perú se pueda realizar esto?
que ya sabes, si vas a Japón, no olvides buscar a tu grupo J-Pop preferido. ¿Y qué tal? Muy interesante la secuencia del Naughty Pop. Esto de los chismecitos, ¿a quién no le gusta? Yo sé que a ti te gusta, no te hagas tú que me estás viendo. Y sobre todo la secuencia de esto de la relación de los idols japoneses con sus fans. Bien, ahora sí vamos a la primera pausa comercial y regresamos. Amigos amantes de la tecnología, nuestros amigos geeks, ellos que siempre nos mandan sugerencias para el programa. Bien, ahora le vamos a presentar un reportaje especial sobre tecnología japonesa, tecnología 7D, un informe muy especial que Asia Pop TV te trae para ti. Vamos a verla. Sabemos que la realidad supera en creces la ficción y cosas que creíamos imposibles ocurren. Gracias a los avances de los hologramas, hoy en día se ha desarrollado la tecnología 7D, muy utilizada en videos, publicidad y espectáculos. Se trata de hologramas aplicados a películas en 3D, con el agregado de más efectos especiales como condiciones del tiempo, acercamientos de objetos y olores incorporados. Todo con el objetivo de convertir la proyección en algo súper realista y sorprendente para el público observador. Esta tecnología 7D ha sido desarrollada principalmente por la compañía Magic Leap, que busca generar un nuevo tipo de realidad virtual. Este tipo de tecnología proyecta gráficas interactivas junto con los que las personas ven naturalmente, utilizando lo que llaman una señal dinámica digitalizada del campo de luz. Así que las personas pueden ver una imagen virtual en 3D en su propio entorno real, y no limitada por la tecnología que hoy utilizamos para entrar al mundo digital como una pantalla. Así, la tecnología 7D tiene la ventaja de quien la aprecia no necesita ningún tipo de visor o dispositivo para apreciar el show holográfico. En Japón, ven esta tecnología como la solución que evitaría el sufrimiento de los animales que viven en cautiverio en los zoológicos. La imagen 7D convertiría estos recintos en zoológicos virtuales donde los visitantes podrán conocer la vida y costumbre de los animales, con la sensación de estar a su lado mientras ellos disfrutan de su libertad en su hábitat natural. En algunos años, la tecnología 7D bien podría estar fusionada en los televisores para proyectar películas 7D en casa, ofreciendo una experiencia única para el televidente. En algunos lugares, como Dubái y Japón, este tipo de tecnología ya son funcionales y se emplean en educación y comercio. Lamentablemente tendremos que esperar años para que este tipo de tecnología llegue al Perú. Por ahora, sigamos disfrutando de nuestras películas en 3D y 4D. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en Asia Pop TV. ¿Cómo lo estás pasando? Muy bien, genial. Bien, gracias, bienvenida. Willax Televisión, no te olvides, ¿ah? Bien, amigos de Asia Pop TV, aquí conversando sorpresivamente con una de las asistentes en Plaza Norte, le vamos a presentar ahora mismo un reportaje sobre Tiara. Sí, cuando Asia Pop TV estaba en el internet, pues habíamos presentado un reportaje súper especial. ¿Tú quieres verlo, señor director?
Claro, sí, señor director, de fanáticos de Tiara. Bien, ahora sí, fans de Tiara, vamos con el reportaje súper especial sobre Tiara. Más queridas y controversiales del K-pop son sin lugar a dudas las bellas chicas de Tiara. Su música ha influenciado a miles de jóvenes tanto en Corea como en el extranjero. Y los miles de fans que tienen dispersos en todo el mundo la siguen fervientemente tanto en las buenas como en las malas. Como lo demostraron al hacer fuerza común y unirse en un solo corazón cuando han querido desplazarlas del ámbito musical. El grupo tiene más de 6 años de actividad bajo las órdenes de la agencia MBK Entertainment. Sin embargo, las cosas no fueron nada fáciles para los miembros, quienes desde un principio tuvieron que esforzarse al máximo para lograr el tan ansiado debut. Fueron 3 años de arduo entrenamiento en baile, canto, y desenvolvimiento escénico que finalmente dieron su fruto un 29 de julio del 2009. En un principio había ciertas especulaciones por parte de la prensa con el nombre de esta nueva agrupación, a la que empezaron a llamar Super Rocky. Sin embargo, el nombre final del grupo terminó siendo el de Tiara, cuyo simbolismo es el de una corona usada por los soberanos, ya que ellas desean ser consideradas como las reinas del K-pop. Aunque algunos miembros de Tiara ya habían participado anteriormente en 2 canciones a principios de ese año con otro grupo popular de Corea, Lies fue la canción del debut oficial del grupo. Para entonces, 2 de las miembros originales, Jie y Jiwon, se habían retirado debido a diferencias en el estilo de su música. Sin embargo, 3 miembros nuevos ingresaron para reforzar la agrupación. Soyeon, ex miembro de las Girl Generation, Boram, quien había debutado como cantante solista un año antes, y Kyuri, quien fuera modelo y bajista del grupo de rock femenino Six Colors, quedando conformado del grupo de la siguiente manera: Soyeon, vocalista principal y bailarina; Kiyoung, visual o imagen del grupo, bailarina principal y magnet; Eunjung, primera líder del grupo, vocalista, rapera principal y segunda bailarina principal; Hyomin, vocalista, segunda rapera principal y tercera bailarina principal; Kyuri, líder actual del grupo, vocalista y bailarina; Boram, vocalista, rapera y bailarina. En diciembre del mismo año 2009, liberaron su primer álbum titulado Absolute First Album, el cual dio lugar a varios éxitos como Bobby Bobby y Time to Love, con la colaboración de la boyband Supernova. Dichas canciones las mantuvo en los puestos más altos del ranking musical, aunque no llegaron al puesto número 1. Para el año 2010 sacaron su segundo álbum repackage titulado Breaking Heart, cuya canción principal fue I Go Crazy Because of You. En julio de ese año se anunció el ingreso de una nueva miembro, Wayon, quien toma el puesto de rapera, uniéndose a las promociones de su nuevo tema Why Are You Being Like This. Para el siguiente año, 2011, el grupo libera su tercer proyecto musical, el mini álbum titulado John Travolta Wannabe, cuya canción principal, Rolly Polly, se convierte en un éxito instantáneo, alcanzando por fin a la cima de todos los rankings musicales y llegando a ser considerada como una de las mejores canciones de todos los tiempos según una encuesta hecha en Corea. Dicha canción les abrió también las puertas al tan ansiado mercado internacional, siendo Japón el primer país que visitaron en septiembre de ese año. Después de eso, el éxito de Tiara es arrollador en el resto del continente asiático. Canciones como Lovey Dovey y Day by Day, lanzadas en el 2012, no hacen más que cimentar el éxito de las 7 integrantes.
Para mayo de ese mismo año, la empresa MBK Entertainment anunció que se sumarían 2 integrantes más al grupo, haciendo un total de 9. Dichos miembros fueron Arum y Dani. Aunque finalmente se tomó la decisión de postergar el debut de Dani, con el fin de que se preparase más para la salida del siguiente álbum. Todo parecía felicidad para este joven grupo. El éxito le sonreía y su fama se hacía cada vez mayor, llegando incluso a conquistar países europeos como España, Italia y Francia, siendo este último país visitado por el grupo en febrero del 2012 para un festival de música K-pop, y donde fueron recibidos como grandes ídolos. Sin embargo, la sonrisa se les borraría pronto de sus rostros. En julio de ese mismo año, en una de sus múltiples visitas a Japón, Hwayeon se lesionó el tobillo en unos ensayos y se negó a participar de una presentación televisiva. Pero ante la insistencia de su CEO, accedió a ingresar al escenario, pero lo hizo sentada en una silla ante la sorpresa de todos. Luego de eso, las otras miembros del grupo se pronunciaron vía Twitter sobre la aparente falta de compromiso de su compañera. Eso provocó una ola de mensajes en las redes sociales donde culpaban a las demás integrantes de bullying hacia Hwayeon, cosa que ella nunca aceptó, pero que tampoco desmintió. El 30 de julio, cuando ya las cosas parecían haberse salido de control, Kim Kwang-soo, el CEO del grupo, anunció la anulación del contrato de trabajo de dicha integrante, aduciendo comportamientos inapropiados por parte de esta hacia el grupo de trabajo, negando tajantemente todos los rumores de bullying. Sin embargo, los Queens, nombre que adoptaron sus fans de todo el mundo, dieron su total y desbordante respaldo a sus ídolos, inundando todas las redes con mensajes de aliento y perseverancia. En el año 2013 se lanzaría el sencillo Bunny Style y se crearon 2 subunidades de grupo, Tiara M4, la cual se concentraría en el mercado coreano, y QBS, concentrándose en el mercado japonés. Sin embargo, otra noticia remecería nuevamente los cimientos del grupo. El 10 de julio de ese año, Arum comunica su salida del grupo por su afán de convertirse en solista. Es entonces que el CEO toma la decisión de que la agrupación permanecería solo con 6 miembros de forma definitiva, por lo que Dani tuvo que emigrar a otra agrupación. En octubre de ese año, Tiara lanza su sencillo Number 9. Desde entonces, Tiara ha sabido reinventarse una y otra vez para alegría de sus fans. Canciones como Sugar Free del 2014 y So Crazy del 2015 dan cuenta de ello. Y a pesar que ellas no son bien apreciadas en su natal Corea, cosa que hace llenar de lágrimas a las 6 integrantes cada vez que lo recuerdan, en el resto del mundo sus incondicionales queens no hacen más que llenarlas de halagos, obsequios y palabras alentadoras, mientras que esperamos pacientemente el milagro de verlas llegar algún día a nuestro país para llenarlas de amor y muestras infinitas de cariño. Bien, amigos, ¿qué le pareció el reportaje de Tiara? Ya lo sabes, Asia Pop TV por Willax Televisión. Ahora sí, vamos a la pausa comercial y retornamos. Esto es comer, qué rico. Hola amigos de Asia Pop TV, nos encontramos aquí en el Mediterráneo, donde podrás encontrar el verdadero sabor del pollo aquí en Plaza Norte. De lunes a domingos a partir de las 12 del mediodía hasta las 11 de la noche. Ven a comer rico, ya tú sabes cómo es esto. Mediterráneo, el verdadero sabor del pollo. Pero antes de comer rico, vamos a presentar una divertida nota sobre el Freaky Festival. Muy interesante. Si a ti te gusta todo lo que es cosplayer y los cómics, pues no te pierdas. Este 18 y 19 de febrero tenemos un evento aquí donde Asia Pop TV también estará presente. ¿Quieres saber más e informarte todo sobre el Freaky Festival? Pues no te lo pierdas. Vamos con la siguiente nota.
Mientras antes voy a comer un poquito porque la verdad es que no aguanto hasta que termine la nota. ¡Dónde lo que Hola amigos de Asia Pop TV, estamos aquí en Plaza Norte porque aquí tengo una sorpresa para ustedes, informándoles lo siguiente: que este 18 y 19 de febrero va a haber un festival que tú no te lo puedes perder. ¿Sabes cuál es? Es el Friki Festival, amigos, el Friki Festival, donde estaremos aquí desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, con bandas invitadas, concursos de karaoke, concursos de bandas y con premios grupal de 2000 soles y premios individual de 1000 soles. Estamos ahora en estos momentos con... Hola, yo soy Batman. ¡Batman! ¡Es Batman, amigos! Batman, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Batman? ¿Qué tal el calor? Ahí, soportable, soportable. Pero contento, gracias por la invitación para este gran evento que va a haber el 18 y 19 de febrero acá en Plaza Norte. Perfecto, aquí tenemos a la Mujer Maravilla. Mujer Maravilla, ¿cómo estás? Un gusto enorme conocerte. Siempre quise chiquito conocer a la Mujer Maravilla. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy contenta. Gracias por la invitación. Bueno, los esperamos a todos este 18 y 19 de febrero al Friki Festival. Y bueno, la Mujer Maravilla y todos los super amigos acá también contentos con ustedes. Aquí tenemos a la Batichica. ¡Batichica! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Nuevamente, gracias por la invitación. Así que ya saben, no se pueden perder este 18 y 19 de febrero en Plaza Norte, el Friki Festival. Va a ser un evento para toda la familia, van a haber bandas, va a ser imperdible. Nos esperamos. Hora de Batichica, pasamos a Robin. ¡Robin, hermano! ¿Cómo estás? Tú eres el rey de los memes en Facebook. Sí, la cachetada, todo, pero cosillas también por ahí. Pero bueno, Robin, ¿cómo estás, Robin? Acá muy bien, feliz de la invitación. Gracias, ¿eh? Ese 18 y 19 de febrero los esperamos, chicos. Ya saben, quieren ver a Robin y a todos los superhéroes que hemos pasado, tienen que venir aquí a Plaza Norte. Ahora nos encontramos con... ¡Mi Tortu Ninja! ¡Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Eres de Donatello? ¿Quién eres? No recuerdo. ¿Alguien sabe quién es él? ¡Rafael! ¡Hola, Rafael! Rafael, ¿cómo estás? Sé que hay mucho calor en este momento y estás sudando. Y creo que en este momento luego hablamos, hermano. ¿Sí? ¿Está bien? Un gustazo, Donatello. Y aquí tenemos... ¡No! Sí, aquí está... El máster de los máster, amigos de Asia Pop TV. Aquí tenemos a Batman. Batman, ¿cómo estás? Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los invitamos este 18 y 19 de febrero, el Friki Festival en Plaza Norte. Van a haber concurso de karaoke, cosplay. Va a estar muy divertido, los invitamos. Ahora tú tienes que venir porque sabes que Batman va a ser nada más y nada menos que uno de los jurados. ¿Cómo así te llegó esta invitación? Bueno, tengo años de cosplayer y soy cosmaker también. Y ese día vamos a evaluar a todos los cosplayers su traje. Actuación también van a haber jurados invitados, actores conocidos. Ya hay cosplayer también muy buenos. Los invitamos a todos ellos. Ahora también tengo entendido que tú mismo elaboras tus trajes, ¿verdad? Sí, correcto. Todos los trajes los elaboramos, de la tortuga, todo. La empresa se llama Hero Show. Búsquenos en Facebook. Hero Show. Y aquí tenemos también el grupo. ¿Cómo se llama el grupo? Nosotros somos Batman Fan Perú Club. Somos un... Bueno, actualmente ya somos la Asociación Cultural La Orden del Murciélago. Nos dedicamos a lo que es labor social, visita a niños en los hospitales. Hemos estado yendo frecuentemente a visitar a los niños de Cantagallo. Y nos dedicamos a eso, ¿no? Esta bonita afición que es el cosplay. Los abocamos en hacer labor social para llevar un poco de alegría a los niños. Nos pueden ubicar en Facebook como Batman Fan Perú Club o como Asociación Cultural La Orden del Murciélago. Y este 18 y 19 de febrero los esperamos que en el Friki Festival de acá en Plaza Norte, que vamos a estar con toda nuestra colección, todos los tres cosplayers, que son casi 30 cosplayers en vivo, una batiseñal de casi 3 metros de tamaño real y la proyección a la hora esperada, ¿no? Así que ya lo saben, amigos de Asia Pop TV, este 18 y 19 de febrero aquí en Plaza Norte a partir de las 10 de la mañana para poder divertirte y deleitarte con los mejores cosplayers de Lima, Perú, aquí en Plaza Norte. ¡Nos vemos! ¡Chao! Y bien,
amigos, continuando con el programa de Asia Pop TV, vamos ahora a la secuencia de Asia Gamer. Hace poco nomás acaba de estrenar el videojuego Resident Evil 7. Ya lo sabes, yo de hecho que quiero jugarla porque está espectacular. Los muertos vienen por todos lados, por arriba, por abajo, y tienes que eliminarlos porque si no, te comen. Ya lo sabes, vamos ahora con la siguiente nota. Resident Evil 7 aquí en Asia Pop TV. La serie de videojuegos de terror más emblemática está de vuelta con una nueva entrega. Estamos hablando nada más y nada menos que de Resident Evil Biohazard. Por ello, en Asia Gamer te traemos todo sobre esta franquicia. Esta es la séptima entrega de la serie Resident Evil y fue lanzada el 24 de enero. Zombies, personajes conocidos de la franquicia y un regreso a las raíces survival horror de la saga llegan por parte de Capcom. Resident Evil 7 puede jugarse tanto en modo estándar como totalmente en realidad virtual, ofreciendo en ambos casos una emocionante experiencia de horror inmersiva para los cinco sentidos, apoyada en gráficos fotorrealistas. El juego es así una apuesta clara por el terror más cercano, que busca una lúgubre ambientación y desarrollo en primera persona en una mansión, aparentemente abandonada de una plantación en la América rural. Allí, Capcom desarrolla una trama ubicada tras los dramáticos sucesos de Resident Evil 6, donde el jugador debe medir bien cada paso dado en el lugar y enfrentarse a distintos peligros, entre ellos los miembros de la siniestra familia Baker. Desde su lanzamiento en 1996, Resident Evil apostó por un público amante de los sobresaltos y las experiencias que ponen al jugador con los pelos de punta. El director original de la saga, Shinji Mikami, tomó elementos de títulos como Clock Tower y Alone in the Dark para generar una experiencia interactiva en tres dimensiones. Más de 20 años después de su estreno y con más de 60 millones de copias vendidas de sus juegos, Resident Evil es la franquicia de mayor éxito de la compañía japonesa Capcom. Sin duda, el primer gran juego de 2017. Pero no solo tenemos el videojuego, ya que Resident Evil, el capítulo final, acaba de estrenarse en las salas de cine. Esta es la sexta y última entrega de la serie de películas de terror, acción y ciencia ficción de Resident Evil. La película tiene como director a Paul Anderson. La primera película de la saga se estrenó en el 2002. Así que si te encanta el género de terror, Resident Evil es para ti. ¿Qué esperas para probarla? Esto fue todo en Asia Gamer. Nos vemos la próxima semana. Uy, esta está picante, ¿eh? Yo no me la puedo perder de jugar. No. Yo esa tengo que jugarla, así que ya sabes, no te puedes perder este videojuego terrorífico de Resident Evil 7. Ya sabes, ahora sí vamos a la pausa comercial y regresamos aquí en Asia Pop TV. Ahora vamos a presentar un reportaje especial sobre el cine. Sí, sobre cine. ¿Quién no se acuerda de Jackie Chan? Nuestro actor favorito, este que peleaba y era muy chistoso. ¿Se acuerdan de él? Claro que sí. Ahora vamos a presentar la siguiente nota que viene con Jackie Chan, justamente con él y la película Kung Fu Yoga. Sí, ahora Jackie Chan se ha ido allá a la India para hacer una película muy interesante. ¿Quieres verla? Vamos a verla. Amantes del cine, de las artes marciales y seguidores de la comedia de
acción llega a las pantallas grandes con Puyo, protagonizada nada más y nada menos por comparable Jackie Chan, quien ya nos tiene acostumbrados con sus habilidades y su humor peculiar. Kung Fu Yoga empezó su rodaje a finales del año 2015. Fue filmada en los países de China y la India y estuvo dirigida por el reconocido director Stanley Tong, quien anteriormente ya ha trabajado con Jackie Chan en películas taquilleras como El Mito y Duro de Matar. Solo un hombre, capaz de enfrentarse a su propio destino, podrá descubrir el mito. Jackie Chan. El mito. Además de Jackie Chan, el film contará con la presencia del actor japonés Aris Ratman y de las estrellas de Bollywood, Sonny Sood, Disha Patani y Amira Dastu. Kung Fu Yoga cuenta la historia de Jack, un reconocido profesor de arqueología, quien es contactado por la profesora india Ashmita y su asistente Kira para ayudar a localizar los tesoros perdidos llevados por Bhima y sus tropas, que fueron arrastradas por la avalancha y enterradas en una cueva de hielo. Jack recluta al cazador de tesoros John Slee para unirse a su expedición a las montañas de Kowloon en la frontera indo-tibetana. Justo cuando encuentran la cueva donde el ejército de Bhima se refugió, Randall, descendiente de un líder del ejército rebelde, Arun Nazva, llega para apoderarse de todo. ¿Qué pasará más adelante? ¿Lograrán encontrar el tesoro perdido? No lo sabemos. Esperemos que con sus conocimientos en historia y Kung Fu logren derrotar a los enemigos y así poder salvar una cultura. La película se estrenó el 28 de enero en China y nosotros estamos a la espera que llegue pronto a nuestras pantallas para poder disfrutar de las acrobacias, de los trucos y del humor con los que siempre nos deleita Jackie Chan. Entrañable nuestro Jackie Chan, amigos, así que no pueden perderse esta próxima película que viene a estrenarse. Bien, ahora cambiando radicalmente de tema, vamos a presentarle un reportaje súper especial sobre la evolución del J-Pop en el mundo. ¿Sabes cuál es el origen del J-Pop? Vamos a verlo, porque aquí en Asia Pop TV te traemos esta historia. J-Pop, término que define el género pop japonés, producido a partir de los años 90, pero que data desde la década de los 20, bajo el nombre de Kayo Kyoku. En esencia, música tradicional que fue fusionándose con géneros occidentales populares. En los 90, la música popular japonesa, influenciada por el rock y el pop occidental, empezaron a revolucionar el mercado japonés. Grupos como Once fueron un boom del nuevo género, el cual empezaron a llamar J-Pop. Varios artistas lograron récords de venta y se volvieron muy populares por esa época. A finales de los 90, las bandas de rock empezaron a ganar terreno en el ámbito musical. Grupos como Clay, X Japan, Lunacía, batieron récords de ventas. La mayoría de estas bandas estaban relacionadas con el movimiento Visual Kei. Al principio de los años 2000, el hip hop urbano japonés empezó a desplazar a los grandes grupos de rock, llegando rápidamente a la cima de las listas de Oricon. Y a pesar que los discos físicos o CDs empezaban a desaparecer del mercado, las asistencias a los conciertos fueron incrementando. Fue por esos años que grupos de idols empezaron a surgir con increíble popularidad en todo el país, dominando las listas de Oricon y convirtiéndose en el nuevo boom de la música pop japonesa, creciendo cada vez más y más grupos de idols. Entre tantos y tantos grupos de idols, destacan dos grupos que son los más populares de Japón, desde sus inicios hasta el día de hoy. Esos grupos son
Arashi y AKB48. Arashi es una boy band conformada por 5 jóvenes carismáticos de buena voz y extraordinarios bailarines, los cuales hicieron su debut en Honolulu, Hawái. Sin embargo, fue en la ceremonia de apertura del Mundial de Voleibol de 1999 que se dieron a conocer al mundo entero, generando gran expectativa y un lleno total de más de 80.000 espectadores el día de su concierto debut al día siguiente de la apertura del Mundial. En el 2002, el grupo regresó a Hawái en una serie de presentaciones apoteósicas. En el 2006, un grupo de sencillos y álbumes se emitieron fuera de Japón, logrando un éxito rotundo en ciudades como Hong Kong, Seúl y Taipei, por lo que decidieron realizar una serie de conciertos en dichas ciudades, logrando llenos totales como lo ocurrió en Corea del Sur, con una cantidad superior a los 150.000 aficionados. Hasta el día de hoy, Arashi ha lanzado 20 álbumes, entre álbumes de estudio y de compilación, siendo el grupo masculino del J-pop más famoso dentro y fuera de Japón. En tanto, el grupo AKB48 es una girl band que posee un número indeterminado de integrantes, ya que regularmente sufre modificaciones. En sus inicios, el grupo planeaba tener 48 miembros. Sin embargo, el número se fue incrementando debido a la creación de grupos hermanos y subgrupos, por lo que actualmente consta con más de 136 integrantes. Cuentan con un teatro en el que se presentan por equipos cada semana y tienen el récord Guinness por ser el grupo con más integrantes del mundo. Cabe resaltar que muchos de estos artistas han realizado producciones para animes, películas y comerciales de los que también han formado parte actualmente. Ahora que conocemos un poco más de este maravilloso género musical, ¿qué esperas para buscarlos en internet? Bien amigos de Asia Pop TV, estamos aquí en The Cool Store, la mejor tienda para ropa de caballeros para todas las edades. Un agradecimiento especial para The Cool Store, quien me viste aquí en Asia Pop TV. Los Titanes están de vuelta. La serie que enfrenta a gigantes contra personas estrena segunda temporada en solo unos meses. Shingeki no Kyojin o Ataque a los Titanes llega en abril del 2017 a Japón y ya lanzó su primer tráiler. Por medio de su cuenta en la red social Twitter, Shingeki no Kyojin compartió una ilustración donde aparecen los tres personajes principales, así como el titán colosal, mayor enemigo de la historia. Junto a la imagen aparece la época de estreno, primavera del 2017. Recordemos que su estreno será en Japón. Ataque a los Titanes es uno de los mayores éxitos de Japón en los últimos años, con millones de tomos vendidos en todo el mundo. Dicho manga fue llevado a la animación en el año 2013, con 25 episodios que adaptaron la primera parte de la historia. Basada en una historieta de Hajime Isayama, esta segunda entrega será animada por el estudio WIT, que también realizó la primera temporada. Shingeki no Kyojin es la historia de Eren Jaeger, uno de los últimos humanos que habitan la Tierra. Él y otros jóvenes combaten a los titanes, gigantes antropófagos que solo tienen como objetivo destruir a las personas. Dichos seres solo pueden ser derrotados de un golpe en la nuca. Cuando la lucha parece perdida, Eren descubre que puede transformarse en un titán a voluntad. No para atacar a otras personas, sino para darle una oportunidad a los humanos de reclamar la posesión del mundo.
A los fans de Shingeki no Kyojin les encantará saber que no solo se vendría la segunda temporada del anime. Una nueva película estaría por ser producida, pero no como las anteriores, sino hecha por Hollywood. Warner Bros. Tiene interés en realizar una película live action de Shingeki no Kyojin y ya estaría en negociaciones para adquirir los derechos cinematográficos de la franquicia. Sería su primer gran salto a la pantalla grande. Si bien existen dos films live action del anime hechos en Japón, Shingeki no Kyojin y Shingeki no Kyojin El Fin del Mundo, estos no tuvieron la aceptación esperada pese al enorme ejército de fans que posee esta historia. Warner Bros. Podría darles lo que en verdad quiere ver en el cine. Solo esperemos que la fecha de estreno no se atrase y si aún no has visto el anime, pues ¿qué esperas? Death Note es uno de los mangas más importantes y relevantes de los últimos tiempos. Su historia, llena de intriga, acción y suspenso, dejó impactados a miles de seguidores desde su primera publicación. La serie está basada en un one-shot que fue difundido en Shonen Jump, una antológica revista japonesa editada por Shueisha, una de las editoriales más longevas e importantes del país asiático. Dicho manga fue escrito por Tsugumi Oba e ilustrada por Takeshi Obata y cuenta la historia de Light Yagami, un estudiante de bachillerato que encuentra un cuaderno con poderes sobrenaturales llamado Death Note, o cuaderno de la muerte, con el cual es capaz de asesinar personas tan solo con escribir los nombres de ellas en dicho cuaderno, mientras tiene el rostro de quien quiere asesinar en su mente. Light intenta eliminar a todos los criminales y crear un mundo donde la maldad no exista, pero sus planes se verán frustrados por L, un famoso detective privado que inicia una incesante cacería sobre él. El manga comenzó a publicarse en diciembre del 2003, hasta su final en mayo del 2006, con el volumen número 12, llegando a recolectar 108 capítulos, y su éxito fue tal que no tardó en adaptarse al anime. El 3 de octubre del 2006 comenzó a transmitirse el anime en Japón, hasta su final el 26 de junio del 2007, con un total de 37 episodios de unos 23 minutos cada uno. La obra ha sido adaptada también a 3 películas en live action, 2 doramas y múltiples videojuegos creados por Konami para Nintendo DS. Dichas películas fueron todas dirigidas por Shusuke Kaneko y producidas por la Warner Bros. Cada película es una adaptación de la historia del manga, a excepción de la película Death Note: That Changed the World, la cual está centrada en el atípico detective L, donde se muestran rasgos importantes de su personalidad. La primera película, titulada simplemente Death Note, fue estrenada en Japón el 17 de junio de 2006 y encabezó la taquilla japonesa durante 2 semanas. La segunda película fue Death Note: The Last Name, que fue emitida en Japón el 3 de noviembre del 2006. Y la tercera película, llamada Death Note: That Changed the World, que fue publicada en Japón el 9 de febrero del 2008. Luego se creó un nuevo one-shot, que narra los sucesos que ocurren 2 años después del final del manga original, al igual que 2 episodios especiales llamados Death Note Rewrite the Visualizing God y Death Note Rewrite 2, Hell's Successors, los cuales son una especie de resúmenes de la primera parte narrada por Ryuk y la segunda parte narrada por L. Para sorpresa de muchos, un tráiler anunciando una última película japonesa en live action de la Death Note acaba de ser lanzada hace unas semanas en las redes sociales y lleva por título Death Note: Light of the New World. 10 años han pasado desde la confrontación entre Kira y L. Esta vez los Shinigamis envían 6 Death Notes a la Tierra y debido a esto el mundo pronto cae en el caos. Es entonces que el mundialmente famoso investigador privado, Ryusaki, quien es nada menos que el legítimo sucesor de L, encabeza la investigación de los asesinatos en masa. Esperemos que esta nueva película aporte algo más que solo el nombre de este gran manga. Mientras que esperamos ansiosos por la versión americana, la cual sería producida ya no por la Warner, sino por Netflix. Bien amigos de Asia Pop TV, vamos a nuestra secuencia esperada, Pop Especial. A todas nuestras seguidoras del programa, bien ahora le vamos a presentar un reportaje especial sobre nuestro grupo BTS. Sí, emocionate, jálate de los pelos y grita eufóricamente porque Asia Pop TV te trae un reportaje especial sobre BTS. ¡Vamos a verlo! ¡Quiero verlo! Varios fans nos
han pedido desde hace tiempo un especial de ellos. Por eso hoy le dedicamos el programa a BTS. ¿Pero quiénes son BTS? BTS, también conocido como Backstreet Boy, es un grupo surcoreano de hip hop formado por Big Hit Entertainment. El grupo está compuesto por 7 integrantes: Jin, vocalista visual y bailarín; Suga, rapero y bailarín; J-Ho, rapero y bailarín; Rap Monster, líder, rapero y bailarín; Jimmy, vocalista y bailarín; V, vocalista y bailarín; Jungkook, vocalista, bailarín, rapero y magné del grupo. Ellos debutaron el 13 de junio del 2013 con la canción No More Dream, incluida en su primer sencillo Too Cool for School. El nombre de su club de fans es ARMY, que en español quiere decir MC, representante y adorable para la juventud. Como sabrán, un MC es un maestro de ceremonia, y a través de este nombre ellos quieren decir que somos especiales. También ARMY significa ejército en inglés, ya que según los integrantes, sus fans son el ejército que fielmente y sin descanso luchan por ellos. Sus colores oficiales son el blanco y el negro. Su último álbum de estudio, Wings, ha batido el récord del álbum surcoreano mejor posicionado en Billboard 2000, entrando en el número 26, y ha hecho que el grupo se convierta en el único artista coreano en entrar en la lista con 3 álbumes. Todas las canciones de la banda son compuestas, escritas y producidas por sus integrantes Rap Monster, Suga y J-Ho. Su música tiene un sonido único y potente, alejado de la imagen delicada que otros grupos promueven. Además, sus videos cuentan una historia. Sus mini-álbums The Most Beautiful Moment in Life, parte 1 y 2, son un gran relato sobre el proceso de juventud. En el 2016, recibieron el premio de Sang al artista del año en los NET ASEAN Music Awards. Se nota que los chicos son muy talentosos y que trabajan arduamente para sus fans. Es así que el 13 de este mes será su comeback con su álbum extendido Wings, You Never Walk Alone. Otra gran noticia del grupo es que llevarán a cabo su tercera gira mundial, BTS Live Theology 3, The Wings Tour 2017, que se llevará a cabo del 18 de febrero al 2 de abril en distintas ciudades de Norteamérica y América Latina. Sin embargo, no hay fecha confirmada para Perú, pero los ARMY peruanas están luchando para que BTS llegue a Lima. Si quieres apoyar al fan club, solo debes compartir el hashtag WingsConcertInPerú. Hacia todos les desea toda la suerte del mundo. Bien amigos, hemos terminado el programa aquí en Asia Pop TV. Un agradecimiento especial para Plaza Norte, que nos prestó sus instalaciones para el programa. Y un agradecimiento especial también para toda la gente que nos ve. Para ti que nos ves, acuérdate, ya sabes, síguenos en nuestro fanpage de Asia Pop TV. Dale me gusta y síguenos. Síguenos también en nuestra cuenta de Instagram, no lo olvides. Y nuestro programa siempre se transmitirá en YouTube, si es que no lo vistes, en nuestro canal de Master Entertainment. Ahora sí vamos a dar la lista de ganadores del concurso de la pregunta. Ya sabes, ¿quieres ganarte estos peluches y estos accesorios? Ya lo sabes. Mano, dame la lista, mano. Aquí está. Esther Márquez Ortiz, Alessandra Manovan, Alejandro Rojas, Maffer Guamaní y Frank Leiva. Ganadores de los peluches, de los accesorios. Ya sabes, Asia Pop TV por Willax Televisión siempre te regalará todo para ti. Ya lo sabes. Asia Pop TV, todos los sábados a las 12 del mediodía y domingo repetición a la 1 de la tarde. Ahora sí, nos reencontramos el próximo sábado. ¡Fighting! ¡Oh!